Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena, un espacio para hablar y aprender de flores. Estoy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy, porque adivinen qué, la temporada de ranúnculos en Baja California oficialmente ya comenzó. ¡Yay! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Cómo les va post San Valentín? Pues mira, si eres florería, deseo hayas vendido todas tus flores. Y si estás aquí por placer, por gusto, porque te gustan las flores tanto como a mí, te deseo que te hayan mandado flores y que las estés disfrutando en casa. Yo sí recibí flores. Soy de esas floristas afortunadas que mi esposo fue tan atento de traerme un ramo de rosas rojas y me sentí la más feliz del mundo. De hecho, hasta grabé un video de qué hacer cuando recibes un buquete de flores. Y fue muy curioso, porque siempre había querido hacer un video sencillo, fácil, de qué hacer cuando te mandan un buquete de flores, porque muchas personas no saben qué hacer con las flores, no saben que le tienen que cortar, no saben que el florero debe de tener agua antes de meter las flores. En fin, creo que son consejos muy básicos e importantes para poder disfrutar por más tiempo un ramo de flores. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué tengo tulipanes si hoy no vamos a hablar de tulipanes? ¿Y por qué tengo el arreglo ya terminado, verdad? Ay, qué chapucera, no es cierto. Los tulipanes los tengo porque ¿a poco no es lo más hermoso que han visto en su vida? Miren, o sea, esto es a lo que yo le llamo una danza de tulipanes. Y quiero decirles que más o menos voy dirigiendo la danza. No crean que solitos llegaron a estar así. ¿Qué es lo que hago? Los primeros días cuando puse mis tulipanes en este florero que estaban como así de altos, estaban todos los días en la mañana amanecían así. Bueno, ya, así, todos amontonaditos. Y yo lo único que hago cuando eso sucede es girarlos hacia afuera para que sepan que se pueden desplayar, que se pueden mover. Y luego poco a poco pues ellos van dirigiendo a dónde irse, cómo moverse, y van creciendo. Pero al principio no crean, y se los comento porque muchas veces me dicen, mis tulipanes no se mueven, mis tulipanes están todos amontonados. Los invito a que los dirijan, nada más es, lo giras hacia afuera de tu base y vas a ver cómo empiezan a bailar y a llenarte de alegría. Quiero aprovechar este florero y este otro que tengo aquí, y bueno, ¿por qué no también esta jarrita? Para invitar a todas las personas que disfrutan por goce y por placer tener flores en su vida, a que comiencen a hacer una colección de floreros. Una colección de floreros con la palabra favorita. ¡Bombachitos! ¿Qué quiere decir bombachitos? Que están gorditos y que luego su boca es más pequeña. Yo sé que no siempre es fácil encontrar floreros. Entonces, si te topas con uno, cómpralo, compra altos, compra bajitos, ten de todos tamaños, para que así si decides entrar a una suscripción de flores y que cada semana conozcas flores nuevas, cada temporada, sorpresas distintas, tengas un florero que luzca perfecto para esas flores. Mis floreritos están divinos y me encantan. Bueno, van para afuera los tulipanes. Gracias. Y luego, pues resulta que, ay, les voy a platicar, no sabía si les iba a platicar, pero les voy a platicar el colmo del florista, porque no hay otra manera de llamarle. Pues resulta que mi hijo mandó flores, mi hijo es un adolescente totalmente, y le quiso mandar flores a una chica, y adivinen qué, no me dejó hacerle un arreglo de flores. Solamente me pidió que las cortara parejitas y que las envolviera. Por más que le rogué, le supliqué que por favor le hacía algo bien chiquito, algo, un detallito, algo. No, él quería llegar con las flores y entregarlas. Para mí es el colmo del florista. Pero así sucedió. Y entonces, cuando fui a comprar sus rosas, que me topo con estos ranúnculos. Y bueno, enloquecí de fascinación. Y los coloqué, bueno, hice muchos arreglos de ranúnculos para mí.
Y el último que hice fue esta canastita que la verdad me encantó. Hoy la voy a volver a hacer en una versión más grande, porque se acuerdan que este año estamos para mandar abrazos florales, para hacer detalles con flores. Y qué tan lindo un detalle como este, estoy segura que va a trastornar a todos sus clientes. Es económico, no lleva muchas flores, los puedes vender. Las canastas, además, son canastas artesanales, hechas por nuestros amigos de manos que tejen sueños. Bueno, ellos las comercializan. Entonces es un detalle artesanal, directo al agua, no lleva espuma, que va a hacer feliz a todos sus clientes. Entonces vamos a hacer hoy la versión grande. Y creo que voy a hacer una canasta, esta canasta también en redondito, directo al agua, y tal vez un diseño, no sé, vamos a ver qué va sucediendo en esta transmisión. Recuerden, estamos tratando de, no, de ser ecológicos, reusar, entonces estas canastas que para hacerlas directo al agua necesito un recipiente y yo he optado por usar frascos reciclados de la comida que compro. Entonces, estos dos son frascos de salsa italiana, puede ser de lo que sea, no tienen que ser iguales porque están adentro. Y nada más para que no se maltraten, voy a poner musgo para separarlos. A estos frascos que tienen su boca pequeña, no les voy a poner alambre ni nada, no les voy a poner malla, no se necesita, ya su boca pequeña nos permite que las flores tengan movimiento. Pero el musgo es para que no choquen entre sí. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué hice? Le puse un poquito de eucalipto para... Miren, ya es un bouquet. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a rellenar con ranúnculos. Y bueno, sí, ya sé que mis flores favoritas cambian semana con semana. Porque debo confesarles que hoy que llegué por las flores... Ay, que me topó con estos. ¿Los conocen? ¿Dónde arriba, en esta cámara? Se llama Ageratum. ¿A poco no es precioso? Flor de temporada, no hay todo el año. Y eso es una de las tantas cosas maravillosas de las flores. Todo el año hay novedades. Entonces, todo el año te encantas. Así, te dejas encantar. Y es una fascinación. Y luego se te olvida que existían, porque ya ni me acordaba de estas flores. Entonces hoy que llegué, fue así como... ¡Ah! Y así grito, así de emoción. Carmen dice que cuando voy a comprar flores, pareciera que es la primera vez que estoy comprando flores. Entonces, pues sí, me emocioné. Y luego me emocioné por otra cosa. La acacia mimosa... está por llegar a Baja California. Entonces ya vi que tienen unos buquecitos. Apenas empiezan a tener bolitas amarillas. Ahorita es principalmente el follaje, pero yo creo que en 2-3 semanas voy a poder hacer una corona de acacia. Ay, voy a estar bien feliz. Siempre estoy bien feliz. Bueno, entonces vamos a usar el ageratum y los ranúnculos que tuve que apuntar porque en el sur de América se llaman... marimonias. ¿Qué tal? Marimonias es otro nombre que reciben. Y hay de muchos colores. Como que ando inspirada en los duraznos. Durazno con rosita y moradito. ¡Ay, qué ternura! Y también traje, por si necesito y nada más porque estaban encantadoras, estos que se llaman alelis. En inglés se llaman stock. Y en el sur les llaman matiolas. ¿Qué tal? Pero me gustan estos que no están tan tupidos, que tienen nada más poquitas florecitas, se me hacen bien, bien encantadores. Entonces pues los compré a ver si los uso. Ya que tengo mi follaje, pues voy a comenzar a poner ranúnculos en todos tamaños, de todas alturas. Y coméntame, quiero aprovechar, ay no, estoy bien contenta, me han compartido una de historias de San Valentín, del éxito que tuvieron, de lo bien que les fue a tantos de ustedes. Lo que más me encantó son que, pues la verdad, porque me siento orgullosa y me siento que lo estoy haciendo bien, es que muchos de ustedes me escribieron para compartirme que sucedió exactamente como les dije, que siguieron los consejos de todas las clases que hemos estado teniendo, que los pusieron en marcha
y que entonces así pasó, que sentían incluso que estuviera ahí con ellos diciéndoles, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, que oían mi voz. Entonces sí me emociona y me da mucho gusto que les sirvan los consejos que pues con tanta experiencia les comparto y con tanto cariño. Aprovechen, si tienen preguntas, aprovechen que ahí está Tania conectada para que les conteste. Tania es nuestra amiga que se dedica a distribuir todo lo que necesitas para ser florista y para tu florería en México. Ella está en la Ciudad de México, pero hace entregas en toda la República e incluso pudiera hacer entregas en Sudamérica. ¿Qué estoy haciendo? Jugando con los ranúnculos. Quiero que vean pues que es muy sencillo jugar con las flores. El objetivo es ir colocando en distintos tamaños, tener un follaje que te dé movimiento para que entonces vayas rellenando y dándole color a tu diseño. No necesitas tener todo parejito, estático y tieso, sino con movimiento fluyendo para que lo veas y digas, ay, me da paz, ay, me da tranquilidad, me relaja. Todas estas características que las flores por sí solas ya tienen. No se desajusta el arreglo porque el arreglo queda fijo. O sea, los tallos adentro de los floreros se están atorando entre sí y eso permita que, pues, que queden fijos. Además, un arreglo con soltura se puede mover un poquito para arriba y para abajo, no es un arreglo tieso. Entonces, si se mueve tantito, no se va a desajustar el acomodo de las flores. Para transportarlo, pues sí es importante que tengan un equipo para transportar seguros sus arreglos de flores. Venden unas charolas para transportar, son como unos tapetes con hoyitos donde puedes fijar tus arreglos de flores. También venden unas cajas como de foam seco, foam duro, que traen unos espacios y ahí te caben tus bases. Sí es importante invertir en algo para transportar tus arreglos, ya que pues tú podrás hacer los arreglos más lindos del mundo, pero imagínate que no lleguen así de hermosos a su destino. No, pues qué triste. Así es importante. Para mí es importante que estos floristas que nos reunamos tengamos algo en común, tengamos un estilo en común, tengamos una misión en común, que eso es todo lo que compartimos en esta red de floristas. Nos dedicamos a alegrar el mundo una flor a la vez, eso es lo más importante para nosotros. Hemos conectado con el mundo mágico de las flores. Y entonces estos encuentros son para eso. Lo mismo el grupo de Facebook. Aunque ahí dice cuando piden unirse al grupo que tienes que haber tomado alguno de mis cursos, pues de todos modos me siguen llegando muchas solicitudes. Si no eres parte de las membresías o no has tomado ningún curso de los que doy, no puedes tener acceso a este grupo. ¿Por qué? Porque es un grupo selecto, es un grupo de quienes estamos tratando de lograr lo mismo. ¿Qué? Este año, adivinen qué es lo que vamos a lograr, aparte de 1,000,000 de personas en el mundo. Eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho. Bueno, lo siguiente también, porque para lograr que 1,000,000 de personas en el mundo se den la oportunidad de tener flores en su vida diaria, nosotros como floristas tenemos que conquistar el éxito en la industria floral. Entonces todos nuestros esfuerzos van a ir hacia eso. El éxito no va a llegar a nosotros. Que esa es una de las cuestiones que sucedieron este pasado fin de semana. Muchos floristas, y lo sé porque me lo han compartido, se quedaron esperando la venta, se quedaron esperando que el cliente llegara. Al cliente hoy en día lo tienes que salir a buscar, tienes que ir tú tras de él. El cliente no va a llegar, hay mucha competencia, hay muchas personas allá afuera ofreciendo lo que tú estás haciendo. Tú tienes que encargarte que te volteen a ver y que te prefieran a ti. Todo esto es lo que compartimos en las membresías, estrategias para lograrlo.
Ok, y para... Okay, hay ya. Gente que está preguntando de las membresías. Pueden meterse aquí a este sitio web que les estamos enseñando en la pantalla. Ahí viene toda la información, está súper fácil, se van a encantar. Cada vez hay más cosas que incluye la membresía. No lo pueden dejar ir esta oportunidad. Aprovechen, denle una probadita. La verdad, nosotros nos estamos esforzando mes con mes con hacer la por hacer este espacio más amigable para todos ustedes, brindarles información. ¿Información para qué? Para que su negocio floral tenga mayor éxito, para que su negocio floral florezca. La membresía, hago la aclaración, es para floristas, es para quienes trabajamos dentro de la industria floral, floristas, agricultores, proveedores, productores de flores. Tengo un curso para quienes no trabajan dentro de la industria floral que se llama Curso de Flores para el Hogar. ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan claro? ¿Qué tan... lo que es? Ese curso es buenísimo si nada más te gusta disfrutar por gozo, tener flores en tu vida. Curso de Flores para el Hogar es para ti. Si tienes florería, suscríbete a la membresía y vas a ver cómo tu negocio floral crece, sube y cambia a otro nivel. Hoy trabajamos con ranúnculos, flores de temporada que tenemos de febrero a tal vez la última semana de abril en el hemisferio norte de América. Ok, esa es la temporada. En California y Baja California se cultivan los ranúnculos. En Canadá hay ranúnculos en mayo porque ahorita en Canadá está nevando. Entonces nosotros que vivimos en tierra donde no neva, son flores que se dan en el invierno. En los países donde neva son flores de primavera. Hoy trabajamos con ranúnculos, ageratum, eucaliptos y alelis o matiolas. Todos los martes te espero a las 12 del mediodía, hora del Pacífico, para hablar y aprender de flores. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.